El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, aseguró este viernes que el diálogo que va a mantener con Cuba implica también en ocasiones cuestionar y retar las posiciones del interlocutor. En el día de hoy debatiremos cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, también derechos civiles y políticos. En algunas cuestiones mantendremos posiciones comunes y en otros asuntos cuestionaremos e incluso retaremos a la otra parte. De eso se trata. Gilmore hizo estas declaraciones al inicio del principal acto formal de su visita de 2 días a La Habana, el cuarto diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba, durante un viaje que también ha incluido contactos con la sociedad civil. El representante especial de la Unión Europea agregó que se busca mantener un diálogo honesto en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación que desde 2017 articula las relaciones bilaterales entre la isla caribeña y el bloque comunitario. La visita de Gilmore sucede a la que realizó en mayo el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien también abordó con su contraparte cubana la situación de los derechos humanos en la isla.